Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de su programa viajero Lugares. Después de la travesía que tuvieron estos tres reyes magos cerca del río Samaná, precisamente en Florencia, yo me di a la tarea de venir a un espacio que está también a las riberas de este imponente caudal. Estoy en Pueblo Nuevo, un corregimiento del municipio de Pensilvania, Caldas. Estamos muy cerca del municipio de Nariño, de nuestro territorio antioqueño, y este es dividido precisamente por el antes mencionado río Samaná. Gracias por preferir este contenido y este es el primer capítulo de nuestra aventura por Pueblo Nuevo. Para llegar a Pueblo Nuevo hay varias opciones, tanto desde Medellín como desde Sonsón. Nosotros viajamos hasta el municipio de Nariño, allí pasamos la noche y madrugamos para poder llegar a este hermoso lugar. ¿Cuántas horas nos demoramos? ¿Cuánto cuesta el pasaje o en qué estado está la carretera? Veamos a través de esta crónica de viaje toda la información que necesitas para llegar aquí. Al igual que en muchas de nuestras anteriores aventuras, la escalera es uno de los medios de transporte más predilectos. Nos permite ver el paisaje y es un animal trochero que anda todos los caminos. Nos fuimos hasta Nariño, donde pasamos la noche. Pero ustedes también pueden tomar un bus directo desde Sonsón a Pueblo Nuevo. Este es el que va para Dorada y hace una parada en Pueblo Nuevo. Ese viaje directo cuesta unos 25 mil pesos. Hasta Nariño, esta vez la escalera nos cobró 13. Desde Sonsón son 59 kilómetros de distancia de carretera en buen estado hasta Nariño. Y para bajar a tierras de Samaná, una trocha que puede recibir carros medianamente altos y motos también. Nosotros bajamos en la escalera que conduce a Puerto Venus y que también entra a Pueblo Nuevo y hace una parada. El pasaje hasta allí nos valió 12 mil. El Capacete es un lugar que, aunque un poco riesgoso por las ramas y el movimiento, nos permite la contemplación y ver el cambio de los paisajes. Ya sentimos el calor. Las partidas hacia Pueblo Nuevo las encontramos en la carretera que conduce a Puerto Venus. Una referencia son los termales del Espíritu Santo. Su carretera de entrada también es la que conduce a Pueblo Nuevo. Solo es estar atento a todas las señalizaciones. Igual, la gente está presta para indicarte el camino. Mucho antes y en transporte público, la escalera hace una parada en Puente Linda, zona turística con oferta de hospedaje y alimentación para viajeros y turistas.
de 3 horas y media desde Sonsón puede tomar, llegar a Pueblo Nuevo en transporte particular. Las paradas para cargar pasajeros y mercancía hacen un poco más extensos los viajes en Chiva. ¿Sabía usted que Sonsón tiene una conexión histórica con Pueblo Nuevo? Pues aquí se la vamos a contar. Son los habitantes de este sitio quienes, a través de sus historias, nos cuentan un poco del devenir del corregimiento Pueblo Nuevo. ¿Cuáles son los cambios que se han gestado tras superar la época de violencia y ese resurgir económico basado en varias cosas, además del turismo? Conozcamos a estos rostros que nos hablan más de Pueblo Nuevo. Cuando yo estaba pequeño me traían a pasear a esta zona donde los familiares y me quedó gustando y ya anduve muchas partes del país y me dije no, hay que vivir tranquilos, pues vamos para Pueblo Nuevo y aquí estoy viviendo. Cuando el tiempo de la violencia estuve un tiempo, luego me tuve que ir desplazado de acá y ya hace 14 años estoy otra vez de nuevo acá. Acá en esta zona teníamos 3 grupos indígenas que eran los Samanes, que llevan ese nombre, pero lo del río Samaná, que es el que nos cubre acá, está a 1 o 2 cuadras. Los Palenques y los Pantágoras. En mayor cantidad los Pantágoras, que este grupo venían desde el Nevado del Ruiz y se vinieron por esta zona, Pensilvania, Petaqueros, hasta llegar hasta un pueblo que se llama Samaná Pueblo. Se dice, o dice la historia, que este grupo eran más o menos 14, 15 mil habitantes y fueron de los que le dieron una pelea más feroz a los españoles. De hecho, esta zona es de mucha guaquería y de mucho oro y también hay mucho piedra con petroglifos, o sea, escrituras hechas por los indios, herramientas indígenas hechas en piedra como hachitas, también ollas de barro. También hemos tenido la oportunidad de observar lo que son narigueras y anzuelos hechos en oro que se han sacado artesanalmente con batea del río Samaná. Claro, total, una conexión tanto actual como de antepasados y ancestrales, porque este fue el paso obligado de la colonización que venía desde el oriente antioqueño, Santuario y todos esos pueblos alrededores, Sonsón, y luego de Sonsón se fueron abriendo hasta esa zona, yendo hasta lo que ahora es Pensilvania, y luego por ahí se iban a lo que es ahora Dorada, o llegar al puerto de Dorada. Entonces es importantísimo, tanto ancestralmente como actualmente. De hecho, la carretera que hay de Sonsón a Dorada actualmente, esa carretera era el único paso obligado, carretera obligada que había de Medellín a Bogotá, que cuando eso se llevaba un carro para ir de Medellín a Bogotá 23, 24 horas más o menos. Pensilvania es un municipio que tiene 4 corregimientos, 105 veredas, es un municipio de 540 kilómetros cuadrados, es muy grande. Y de estos 4 corregimientos, lo que es Arboleda y Pueblo Nuevo, son los que limitan con Antioquia. Mucha gente a veces cree que de pronto Pueblo Nuevo es de Antioquia, ¿cierto? Por su cercanía. O muchas veces la gente asocia la tierra fría que es Pensilvania y no saben del potencial que tiene Pensilvania, por ejemplo, a nivel turístico, a nivel agropecuario, como lo es Pueblo Nuevo y también parte de Arboleda. Pueblo Nuevo fue fundado en 1955 por un sacerdote que se llamaba el Padre Elías. La luz eléctrica la pusieron en 1981 y fue nombrado corregimiento en 1993. Tenían su lote cada uno, entonces entre todos hacían el bloque
y un fin de semana, al otro fin, bastantes, al otro fin de semana todos iban y construían en la casa de alguno, después a la casa del otro, y así se fueron construyendo las primeras casas de material acá. Bueno, la comunidad de Pueblo Nuevo es una comunidad con muchas costumbres más ligadas como Antioquia, ¿cierto? Y es una comunidad que, a pesar de los problemas que ha vivido, es una comunidad resiliente, ha sabido salir adelante, es una comunidad que ha aprendido a valorar, a pesar de las experiencias que han tenido, han salido adelante, y las oportunidades que se les han dado las han sabido aprovechar. Hay un gran sentido de pertenencia por su corregimiento. Yo digo que lo que tanto es como Pensilvania como Pueblo Nuevo tienen gran sentido de pertenencia, y hay oportunidades y hay proyectos muy interesantes que pueden salir más adelante. Actualmente pues soy campesino, me dedico al cultivo de aguacate principalmente. Y pues muy contento en esta región tan buena, porque es una región muy rica en recursos naturales. Pueblo Nuevo tiene una historia que siempre yo la he catalogado, he expresado un antes y un después, que ya después del 93 resulta que el 16 de octubre de 1995 hubo incursión guerrillera, desde las 11 de la noche hasta las 5 y media de la mañana. Entonces, antes de esa incursión, la economía del pueblo era lo que era café, cacao, caña de azúcar, ganadería. Luego que entraron a hacer presencia los grupos armados, ya todo eso cambió por matas de coca. Actualmente, pues, el corregimiento tiene una entidad que es la Asociación de Aguacateros, pues, la cual nos ha permitido de pronto y ha incentivado el cultivo del aguacate. Porque aquí tradicionalmente era ganadería, café y cacao, pero pues con el cambio climático la ganadería deja de ser rentable para el pequeño productor, ya que el pequeño productor pues no es capaz de sobrevivir del ganado. El café, como estamos en una zona cafetera marginal baja, es muy propenso a las plagas, a la broca sobre todo. Entonces, como alternativa, gracias a la intervención pues de la familia Escobar, que fueron los pioneros hace aproximadamente 20 años, se empezó a trabajar el tema del aguacate. Pues en el momento hay cerca de 50 productores de aguacate, y eso pues nos ha permitido mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas pues que vivimos de este sector. Pues porque realmente el campesino honestamente está muy solo, las entidades más bien poco, entonces, pero sí, el campesino es berraco y ha dado la lucha y trata de sobrevivir pues a pesar de las adversidades. Porque antes de eso, digamos, acá Pueblo Nuevo era una caserío de 60, 65 casas, cuando eso habían dos o tres calles pavimentadas no más, y las casas eran la mayoría en esterilla o en tabla. Y ahora en el momento aproximadamente hay 200 casas, entre casas pues y locales comerciales. Ya las casas tienen buen piso, la gente se ha preocupado por vivir y tener una calidad de vida mejor. Y ya casi prácticamente todas las calles están pavimentadas. O sea que también fue un resurgir. Entonces, hoy Pueblo Nuevo se puede decir que ha tenido un renacimiento y que es una fuente de empleo para personas que vienen de muchos lados también. Llegan personas de Puerto Venus mucho, por ejemplo, al tema educativo. Aquí a la escuela estudia mucha gente. Acá se tiene por parte de la empresa un hogar de niñas, las cuales pueden llegar, y las niñas de las veredas también a estudiar. Entonces, hay muchas oportunidades donde las niñas, por ejemplo, pagando 20 mil pesos, tienen su hospedaje todo el mes, su comida y alimentación, y pueden asistir al colegio, porque hay niños que les toca caminar muchas horas desde una vereda para venir hasta la escuela. O en Puerto Venus, por ejemplo, a veces no encuentran las oportunidades. Entonces, aquí tienen muchas facilidades, viene mucha gente también de los lados de Antioquia.
Realmente yo diría que el riesgo más grande que puede haber es en la cuestión de la minera. Pues en mi parte, en lo personal, serían los más riesgosos. Porque nosotros, pues los campesinos, a pesar de que la mayoría somos, digámoslo así, analfabetas, tenemos grande arraigo por la tierra. Y para nadie es un secreto que en las labores cotidianas del campo se utilizan productos químicos, pero se ha estado inculcando mucho en la gente y se ha tratado mucho del tema de la toxicidad de los productos y del destino final de los sobrantes y de los envases. Yo podría decir que en el 98% de las fincas usted no encuentra un envase en el suelo. O sea, pues porque la gente es comprometida con su entorno, ¿sí me entiende? No va a encontrar basuras en un lote, en un 98%. Entonces, para mí la amenaza principal viene siendo la parte de la minería, pues porque uno escucha, uno ve que en otros sitios han generado muchos desastres, ¿sí me entiende? Claro que si se maneja pues de una manera responsable, se puede utilizar como un caballo de batalla, pues que permita más ingresos para el pueblo. Resaltamos de corregimiento la pujanza de la gente. Ahorita cuando ustedes venían entrando habían 750 metros de placahuella nuevas desde el puente hasta acá. Lo hizo la misma gente con el apoyo de la gobernación, de la alcaldía, de la empresa privada, pero fue la misma gente la que sacó adelante esos proyectos. Entonces es algo de admirar. Claro, los invitamos a todas las personas a nivel municipal, departamental, nacional y hasta mundial, a que vengan hasta Pueblo Nuevo, se peguen la venita hasta Pueblo Nuevo, que es un sitio muy, 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 muy especial, porque tiene muy buenas aguas cristalinitas, tenemos el río Samaná cerquita, un clima espectacular porque es clima cálido. Como les comentaba, ahora tenemos para mostrarles y contarles las historias ancestrales indígenas. El paseo de olla lo podemos programar también. Tenemos atractivo en cuestión de avistamientos de aves. Podemos mostrarles lo que son los petroglifos que hay también acá en la zona. Tanto con los indígenas y también los ancestros que hubo acá, que fueron personas muy importantes para el desarrollo, dado que esto fue una sola finca desde Junín hasta Puente Linda. Estamos hablando de más de 8 o 10 hectáreas en una sola finca, que después, cuando fue fundado el pueblo, entonces fue que lo parcelaron y así fue que fue creciendo el pueblo. Muchas gracias, don Robert, excelente. Bueno, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes y gracias por mostrar lo que tenemos en esta zona del país, que es tan una zona muy importante. Claro que sí. Claro, una invitación para todos a venir aquí a conocer el corregimiento, la temperatura, el clima, el paseo de olla, el río, las cascadas, son muchas actividad de las que pueden desarrollar acá. No hay nada que envidiarle a los demás sitios. Ahorita me imagino que les mostrarán unas imágenes del hotel, de los sitios que podemos recorrer. El parque es hermoso y la gente es muy amigable. Entonces, bienvenidos a Pueblo Nuevo. Esta aventura por Pueblo Nuevo no termina aún y yo quiero invitarlos a que se conecten en nuestras redes sociales, Lugares Sonzón TV. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram para que sigan la correría que hicimos por este bello corregimiento. La segunda parte viene cargada de otros espacios turísticos, además de opciones de hospedaje en los que ustedes pueden disfrutar con familia, con amigos, con la pareja, un hermoso lugar para visitar que además nos abrió las puertas para que disfrutáramos de ese hermoso y bello espacio. Les estoy hablando de Santa Eva. Allí vamos a ir en el segundo capítulo para que ustedes se antojen de visitarlo. Nos vemos en 8 días. Recuerden, Canal 8 de Servicops. Estamos todos los sábados a las 6 de la tarde con los capítulos estreno. Soy Luis Arbeláez, periodista nativa, y nos seguiremos viendo para seguir conociendo y reconociendo y disfrutando de este bello territorio. Chao, chao.